Durante la madrugada de hoy, los dirigentes de los partidos que componen la Alianza de la Derecha se han reunido para conseguir que Vargas Llosa reconsiderara su decisión. El escritor podría anular su retirada si los dos partidos llegan a un acuerdo definitivo en sus diferencias. Las disputas que oponen a Acción Popular, que dirige Fernando Belaúnde Terry, y al Partido Popular Cristiano de Luis Bedoya Reyes se centran en torno a la Alcaldía de Lima, que se debe disputar en las municipales del mes de noviembre. Vargas Llosa ha destacado que el desfondamiento del Frente Democrático podría abrir las puertas del poder al marxismo o a una aventura militar, y ha instado a Belaúnde Terry y a Bedoya a unirse para que esta sombría perspectiva, según el escritor, no llegue a realizarse en Perú. Según los sondeos de las últimas semanas, Vargas Llosa era el candidato mejor situado para ganar las elecciones del año próximo, con un 41% de las intenciones de voto. Tras él iría el candidato de Izquierda Unida con el 22% y quedaría en tercer lugar, con un 7%, el candidato del gubernamental APRA, de tendencia socialdemócrata.